Bueno, pues ya estamos por aquí por Segurilla. Nos hemos venido desde Velada, unos 40 minutos en bici para calentar. Ya está empezando a ponerse esto ambientado. Y nada, parecía que iba a llover, pero al final no. No hubiese venido nada mal que lloviese un poquito. Así que nada, ya tenemos dorsal, 3.55. Nos vamos a colocar en posición de salida y a darle caña. Cuatro vueltecitas, sacaremos unos 700 y pico de nivel. Un circuito de unos 5 kilómetros, muy muy divertido, natural, no es muy técnico, pero muy muy duro. También puede localizar vecinas como mejorada. Pablo, vamos allá, Pablo. Primera vuelta. ¡Vamos, tigre! Thank you.
Ahora aquí. Esto. Segurilla. Al final nos ha acompañado la temperatura. Genial. Vale, estamos con la temperatura. Gracias a los dos. Un aplauso fuerte. Terminado, la verdad que muy buenas sensaciones, empezó un poco atrancado, pero al final bien, bien de ritmo. Así que carrerón, a ver qué puesto hemos hecho. Rosalía. Bueno, nos vamos, poquito a poco de camino. Segunda senda Viriato terminada. Hoy la verdad que ha sido una carrera muy dura. Como veis, la organización, como siempre, de 10 en la senda Viriato. Es un placer correr estas pruebas por aquí, por nuestra zona, porque son muy, muy divertidas, los circuitos están currados, todo al detalle. Y nada, bueno, ha sido una carrera en la que, como habéis visto, hemos ido desde nuestro pueblo calentando, ¿no, Gabo? Calentándonos de más. Calentando, hemos salido desde Velada, de nuestro pueblo, hasta aquí, hasta Segurilla, que hay unos 15, 16 kilómetros por camino. Y hemos decidido irnos esta mañana hasta allí, hasta la carrera, pues calentando. Y bueno, como os digo, una carrera para mí que se ha salido a un ritmo alto, medio, era muy duro ya de salida una cuesta. Y bueno, una carrera, como os digo, dura. Y nada, pronto tendremos ya la tercera, que creo que es en Navalcán. Otra carrera también muy currada. Y bueno, hoy acabo, le he ganado. Hoy me la apunto yo, ¿no, Cabo? Sí, macho. Hay que reconocer que no ha ganado hoy. Hoy le hemos ganado porque no ha podido terminar. Tenía un percance y no ha podido terminar. Yo no terminé la otra anterior y él no ha podido terminar esta. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. La da un tirón, la da un tirón. Vámonos.